Eskerrik asko. Joaquín, hitz egingatik, aurkezpen horrengatik, bueno, esan beharko dut agian hasierako bultzada nerea izan zitekeela, baina ideia konpartitu izan dela hasiera-hasieratik. Euskararen historia hau egiteko ideia, egitasmoa, deitu nahi duzun bezala. Bueno, nik zera nahiko nuke metafora erraz txiki batekin ekitea aurkezpen honi. Gogoan izango duzue Humboldtek hizkuntza definitzerakoan energia kontzeptua erabiltzula, bai? Hizkuntza prozesua dela energia eta ez produktu bukatua edo hila, ez ergon. Bueno, nik uste dut halako zerbait gertatzen zaigula proiektu honekin ere, energian ari jardunean ari gara, ez daukago ergonik, bai? Ergo libururik ezin dugu aurkeztu gaurko honetan. Aurkeztu dezakeguna eta horretaragoaz proiektua bera da, horregatik deitu diot proiektuaren aurkezpena, ez zoritxarrez liburuaren aurkezpena. Liburua jakina nahi izango nuke, ez? Gaurko egunean aurkeztu, besteak beste, ba, Mitxelenentzat omenaldi politia izango litzatekelako, euskararen historia osatu bat, sendo bat aurkeztea. Omenaldi ederra izan zuen, ala eta guztiz, iaz, ez? Idazlan guztiak argitaratu zirenean paregabeko, nire gustuko behintzat paregabeko edizio aparta batean, Josebak eta Inigo Ruiz Arzaldiusek paratutakoak. Etorriko da, ez dakigu noiz, gero aurreatuko ditut, agian, bueno, data posible batzuk, oso modu orokorrean, seguraski, nahiko genukena, baino orokorrago batean, baina, bueno, bidean da, eta horren berri beraz emango dugu gaurko honetan. Azken saioa denez, bai gaurko, bueno, egunean eta bai, zera, biltzar honetan, Mitxelena katedran hirugarren biltzar honetan, nik, bueno, antolatzaileen, eta lau ustut izan zaetela, ez? Antolatzaileen esku zabaltasuna, denboren aldetik eskertzearekin batera, iragarri nahi dut aurkezpen laburra izango dugula, hain zuzen ere, produktua ergona ezin dugulako aurkeztu. Jardunean ari garelako, lanean ari garelako, oraindik, eta naiz eta nahiko aurreratua egon, hainbat gauza falta direlako, eta beraz, denbora pixkate beharko dugulako hori aurkeztu baino lehen. Baina, iruditzen bali mazizue, goazen ezezkoetatik baiezkoetara, daukaguna aurkeztera, eta daukaguna, eskuartean daukaguna, prozesuan, aurrea doana, euskararen historia bat, euskararen kanpo historia bat, prinsipioz, bai? Baina, gero ikusiko dugun bezala, barne historiarekin, barruko historiarekin zer ikusi handia duena aldi berean. Nik ez dakila, puntu honetan agian, uste dut badela publikoan euskaraz ulertzen ez duenik, orduan, bueno, gaztelera ingo dute salto, pantailetan ere, pantailetan ere agertuko den informazioa oroar, bueno, gaztelera hasi iran, eta gero euskaraz ere ongo da, baina iruditzen balin bazizu eta erozpenik ez balin badorban gaztelineaz jarrituko nuke. Decía, por tanto, que el proyecto es de una historia, en principio externa, de la lengua vasca, pero que tiene, por supuesto, elementos de historia interna, digamos, de gramática histórica. Es la historia externa de la lengua uno de los proyectos que yo diría que faltaban o que todavía estaban por hacer dentro de la evolución espectacular que ha tenido la vascología en los últimos años, no solo gracias a la obra de Mitxelena, sino también y fundamentalmente en los años recientes gracias a la labor de sus discípulos, directos e indirectos, digamos. Una es, evidentemente, la historia externa de la lengua y la otra sería una gramática histórica. Es decir, los conocimientos los tenemos desde hace tiempo, se han ido acumulando, pero quizá falta una síntesis
en ambos aspectos, ¿no? Tanto en el ámbito de la historia de la lengua, de la historia, digamos, externa de la lengua, como en el ámbito de la gramática histórica. De todas maneras, me consta que, al igual que estamos trabajando en este proyecto, también hay un proyecto en marcha que es muy cercano a una idea de síntesis monográfica de la gramática histórica de la lengua vasca. Y parece ser que además va a ir directamente en inglés, con lo cual, digamos, su proyección o su difusión podría estar asegurada desde un primer momento. Ya hablaremos posteriormente de cómo va a ir avanzando este proyecto nuestro de historia de la lengua en cuanto a, digamos, a plazos y a difusión, digamos, se refiere, ¿no? He traído esta cita de Menéndez Pidal porque ha sido quizás la cita que guió desde un primer momento nuestra idea de historia externa de la lengua. Es una historia externa, es decir, que hace referencia a todos aquellos aspectos de la historia social, política, incluso geográfica, si se permite, que influyen en el devenir de la lengua, pero a la vez queríamos también introducir elementos de historia interna, elementos de evolución gramatical. Menéndez Pidal, cuando define o caracteriza la obra bien conocida por todos de La Pesa, de Rafael La Pesa, la historia de la lengua española, también habla de una historia externa, es decir, que el señor La Pesa se ha dedicado a hacer una historia externa, pero que a través del hilo conductor de la historia externa trata de reflejar también la evolución de los aspectos internos, tanto gramaticales como léxicos, de la propia lengua, es decir, del inventario de unidades lingüísticas, fonológicas, gramaticales, léxicas que configuran la lengua. Claro, partíamos de una idea de historia externa, pero donde a la vez habría elementos de historia interna. Se trata de una distinción que no cuenta con demasiada tradición en la historia lingüística. Hay quien considera que parte, como muchos otros conceptos o muchas otras distinciones lingüísticas de la obra de Saussure, historia externa e historia interna. Es verdad que a lo largo de la romanística del siglo XIX, los estudios de romanística del siglo XIX, encontramos una perspectiva histórica externa y también una perspectiva histórica interna. Y a través de los últimos trabajos de Jens Lütke, esto en concreto está aún, creo que por publicar, es un extracto, un resumen de una ponencia en un congreso, parece que nos podemos remontar algo más en el pasado a la hora de encontrar los elementos de esa distinción y, según nos dice Lütke, podríamos llegar hasta Schuchart, pero bueno, esto tampoco nos aleja demasiado, ¿no?, en la tradición lingüística, digamos, moderna. Nos faltaba esa historia externa, una historia monográfica externa con una cierta dimensión. Es verdad que había habido intentos y aproximaciones a la historia interna y basta recordar, por ejemplo, la introducción que hace Trask, ¿no?, en su libro de 1997 a la historia de la lengua. Lo que pasa es que el grueso de esa obra tiene que ver con la evolución gramatical, con la evolución interna, al final, de la lengua, y solo la introducción es la que, digamos, establece el marco histórico general en el que encontramos luego la evolución de los aspectos gramaticales. Y también hace ya cosa de 20 años un libro de Inchausti sobre la lengua de los vascos, sobre el euskera, donde traza los puntos históricos principales que han ido caracterizando el devenir externo, en este caso, de la lengua. Pero nosotros pensábamos en algo más parecido a lo que encontramos en las tradiciones vecinas, en la historia de la lengua francesa, en la historia de la lengua italiana, en la historia de la lengua española. Es decir, los modelos que tratábamos de encontrar para esta historia tenían más que ver con la obra de La Pesa, por ejemplo, con la obra de un Migliorini, en el caso italiano, y ya no me voy al francés porque,
la historia de la lengua francesa de Bruno y compañeros, pues se nos quedaba un poquito en cuanto a dimensiones lejos, ¿no? Si no recuerdo mal, son 13 tomos. Ya 16. Ya 16, bueno, pues ya 16, casi ingobernables. En fin, bueno, no me voy a extender demasiado en estos aspectos conceptuales. Voy a pasar a presentar cuál ha sido un poco la estructura por la que nos hemos guiado a la hora de establecer lo que había de ser el contenido de cada capítulo y en general de toda la obra. Pensábamos que era interesante, incluso necesario, que los capítulos tuvieran una estructura, si no común al 100%, sí en un alto porcentaje, porque eso le daba unidad y le daba cierta firmeza al trabajo. Eso no es posible, claro, en todos los casos, porque las circunstancias del conocimiento de los datos que poseemos sobre cada una de las fases históricas que ha ido atravesando la lengua vasca, pues no se encuentran en las mismas condiciones y, por tanto, es difícil entrar en determinados contenidos que son sencillos en una época, pero que, en otra, pues simplemente no están a nuestro alcance, ¿no? Pero, en cualquier caso, una estructura de base común servía para dar coherencia, digamos, a todo el trabajo, a todo el proyecto de historia de la lengua, de historia externa, con elementos, ya digo, como hemos ido mencionando anteriormente, de carácter interno, dentro de una historia que tiene bastante de mixto, ¿no? Desde este punto de vista, que es, por otro lado, lo que encontramos ya prácticamente en tiempos modernos en casi todas las historias de las lenguas europeas que han ido saliendo, pues ya digo, en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Y me viene a la mente, pues, no sé, el trabajo de Ian Press sobre la historia de la lengua rusa, el trabajo de Geoffrey Horrocks sobre la historia de la lengua griega, que además tienen un componente interesante incluso en el propio título, ¿no? Cuando hablan de historia de la lengua rusa y de sus hablantes, o historia de la lengua griega y de sus hablantes, ¿no? Introduciendo digamos, este factor sociológico clave para la perspectiva que se adopta en la historia externa o bien en la historia mixta. Bueno, vuelvo a la estructura de cada uno de los capítulos que compone el libro. Tendremos, por un lado, entonces, información en torno a las fronteras de la lengua, a la situación general de la lengua, descripción de los testimonios con que contamos para hacer historia de la lengua, el análisis lingüístico de esos testimonios, como tercer aspecto fundamental, ya digo, dentro de una estructura general que en algunos casos puede aplicar bien y en otros no tanto, ¿no? Incluso no se puede aplicar. La lengua vasca y otros idiomas de su entorno, con los que ha tenido vínculo, relación histórica a lo largo del tiempo, los préstamos a que han dado lugar, este tipo de contactos, ¿no? Y a partir de un determinado momento, esto tampoco se puede aplicar a fases muy alejadas en el pasado más remoto de la lengua, ideas lingüísticas y gramaticografía. Es decir, cuál ha sido la evolución del análisis de las descripciones que se han hecho sobre la propia lengua, en esa lengua o en otras, ¿no? Y finalmente, y esto, claro, le ocurre como al resto de aspectos, no siempre es aplicable, pero en general, a partir de un determinado momento en el desarrollo histórico, se puede hacer el desarrollo de las lenguas literarias o las lenguas estandarizadas, las variantes estandarizadas o las variantes literarias en cada uno de los dialectos en este caso. Bueno, esta era un poco la estructura de partida que habría que o que queríamos ir aplicando dentro de esos límites que hemos mencionado en cada uno de los capítulos de los que en teoría va a constar el libro. Va a tener una introducción de carácter, digamos, teórico, metodológico, que dará el marco general para la historia de la lengua, un primer capítulo ya de contenido dedicado a la prehistoria, hablaremos de los autores de cada uno de esos capítulos, el tercero dedicado a la antigüedad, el cuarto Edad Media, el quinto
euskera arcaico, 1400-1600, sexto euskera antiguo y clásico, 1600-1745, primer euskera moderno, 1745-1876, segundo euskera moderno, 1876-1968, y euskera, digamos, contemporáneo, 1968-2012. En algunos de estos capítulos, de estos en fin, apartados del libro, consideramos conveniente la ayuda de historiadores en fin, que nos pudieran proporcionar bueno, pues el marco del que hemos hablado antes, el marco político social en el que digamos, se inscribe la evolución de la lengua en cada una de estas fases. Y, en fin, obtuvimos esa ayuda por parte de Juanjo Larrea para en fin, el capítulo de la Edad Media, de Xavier Zabalza para el capítulo, si no recuerdo mal, del primer euskera, perdón, el antiguo y el clásico, euskera antiguo y clásico y el primer euskera moderno, y de Mikel Aizpuru para, digamos, las épocas más recientes de la evolución de la lengua. En fin, a ellos les agradezco, por supuesto, en fin, la ayuda que nos han prestado y el interés que desde un principio pues, han manifestado por en fin, colaborar en este proyecto. En cuanto a los autores, bueno, una historia de estas características, los autores de la, digamos, de la parte lingüística del asunto, ¿no? Un trabajo de estas características necesitaba efectivamente de un grupo en fin, vigoroso, un grupo de peso en el ámbito de la filología vasca, y es lo que conseguimos, en fin, diría que sin demasiada dificultad, a todo el mundo le interesó estar en este proyecto desde el principio. Bueno, tenemos a dos de los participantes aquí en esta misma mesa, Joseba Lacarra, que es el autor del segundo capítulo, el capítulo dedicado a la prehistoria, y también, aunque aún está digamos, en proceso, como en general el libro, del capítulo sobre el euskera arcaico. Joaquín Gorrotxategi ha escrito el apartado dedicado a la antigüedad. Celín Munol y Ricardo Gómez se han dedicado al sexto capítulo, al euskera antiguo, perdón, sí, antiguo y clásico, ¿no? 1600-1745. Blanca Urgel ha sido la autora del capítulo 7, primer euskera moderno. Iñaki Camino, que también está por aquí, ha escrito el octavo sobre el segundo euskera moderno. Y finalmente, Pello Salaburu se ha encargado. ¡Ah! ¡Eguía! ¡Euskera Kaskonok! Pello Salaburu sobre el euskera contemporáneo. Y se me quedaba el tintero, la Edad Media, y ha sido porque hoy no lo he visto aquí, ¿no? No entiendo. Lo vi el otro día, pero hoy no lo he visto aquí. Patxi Salaberri, Zaratiegi, que, en fin, ha escrito ya, tiene ya listo el capítulo sobre la Edad Media. No me voy a extender demasiado, pero sí, quizá voy a dar algunas bueno, pinceladas sobre cada uno de los capítulos, sobre los elementos principales que han conformado cada uno de los capítulos que están ya redactados. En el caso de la prehistoria, bueno, Joseba Lacarra ha introducido aquí bueno, las hipótesis de parentesco, hipótesis bien conocidas hasta, en fin, tanto por nosotros como fuera de aquí, porque han tenido mucha tradición. No se dedica tanto, digamos, a las hipótesis, bueno, porque hay muchas, ¿no? A las hipótesis más descabelladas. El otro día mencionó el caso de la relación entre el euskera y la lengua antigua de los pictos, pero creo que en este capítulo ya no habla, no, ni siquiera lo menciona, ¿no? Pero sí, en fin, relaciones del euskera con las lenguas caucásicas, relaciones del euskera con las lenguas en un momento se llamaban cámitos semíticas, hoy en la actualidad se habla más bien de afroasiáticas, ¿verdad? La relación del euskera con la lengua ibérica, o la hipótesis bien conocida también aquí de Theo Fenneman en torno, bueno, a una especie de proto-vasconic que pobló Europa tras la última glaciación,
que podríamos llamar, yo qué sé, proto-vascoide o algo así, ¿no? En nuestros términos. Bueno, junto con eso y junto con la crítica de esas hipótesis, es decir, la falta, muchas veces, casi todas ellas, de fundamento tanto factual, documental, como metodológico, la parte, digamos, principal del capítulo referido a la prehistoria tiene que ver con la reconstrucción, ¿no? La reconstrucción del protovasco o de varios protovascos, ¿no? En función del grado de antigüedad al que uno puede acceder mediante el uso de determinados métodos. Está por un lado la reconstrucción clásica de Michelena y por otra parte la reconstrucción a la que uno puede llegar aplicando hasta sus últimos extremos la reconstrucción interna y por otro lado aplicando la ayuda de la tipología diacrónica, en este caso una tipología diacrónica de orientación holística que trata de buscar los vínculos entre distintos niveles lingüísticos o distintos aspectos de la gramática. Es algo similar a aquello que llamaban el sueño de Gabelins, ¿no? El tratar de reconstruir todo el árbol a partir de una hoja que nos ha quedado en el suelo. Bueno, tiene también un apartado digamos interesante y novedoso desde el punto de vista también de la historia externa de la lengua, que es la dialectología diacrónica, es decir, el origen de los dialectos vascos. En este caso busca Joseba un replanteamiento, ¿no?, del tipo de ramificación que se produce en la evolución de los dialectos vascos. Creo que tiene ya trabajos anteriores hechos en solitario o en colaboración con otros autores y en este caso profundiza en la idea de la ramificación binaria de los dialectos vascos frente a una ramificación súbita en todos los dialectos que conocemos en época histórica. Bueno, en el caso del capítulo dedicado a la antigüedad, aquí tenemos ya testimonios históricos. Joaquín nos habla de un tema que conoce sobradamente, como es la presencia de antropónimos, teónimos en las inscripciones aquitanas, en aquel ancestro del euskera que ha dejado testimonios clave para trazar la historia de algunos aspectos de la lengua. Y, aparte de centrarse evidentemente en esos aspectos, también nos da información cumplida de la presencia romana en nuestros territorios y de la influencia que eso ha tenido para la evolución de la lengua. Voy a ir avanzando rápidamente por cada uno de los capítulos. En el caso de la Edad Media, y esto nos va a ocurrir según vamos avanzando en la historia de la lengua, cada vez vamos a contar con más testimonios, por lo tanto la labor de síntesis a la hora de presentar esos testimonios y de analizarlos pues es cada vez mayor, supone que hace un mayor esfuerzo porque todo evidentemente no cabe, ¿no?, en la presentación que se incluye en cada capítulo. Pero aquí, como el testimonio todavía es digamos un tanto limitado, tenemos más información referida al análisis de las grafías y de la evolución fonológica que, por ejemplo, información referida a aspectos morfosintácticos, aunque también los hay y algunos son de gran interés, como la presencia ya en formas, en textos antiguos navarros, de formas específicas de caso, en el caso de Gaitzes, Berme y Ones Berme, que Michelena reconocía como primeros testimonios de la forma dialectal navarra para el instrumental, ¿no?, en singular. Bueno, lo mismo cabe decir con respecto al léxico, aunque cada vez las unidades con las que contamos y que podemos analizar son más numerosas. Euskera antiguo y clásico,
perdón, Euskera Arcaico es un, bueno, un capítulo que está en proceso y del que bueno, poco podemos mencionar de momento. Entiendo que llegará, en fin, en cuestión de... Sí, no sé, hay un pequeño detalle, aprovechando que no veo a Celine, es posible que podamos engañarla para que colabore. Ah, estupendo, estupendo. Vale. Pues bueno, ella tiene la respuesta, ¿no? Vale. Bueno, no estaría nada mal, no estaría mal, porque eso le daría un impulso. En fin. Vale. Azkara gojones, vale. Lo que acabamos de mencionar en cuanto a la labor de síntesis es aplicable al resto de los capítulos. En cada uno de ellos encontramos y encontraréis cuando se publique la obra un núcleo principal, en fin, que irradia, digamos, varios elementos, en fin, para la historia de la lengua, que son muy que son claves, ¿no? En el caso, estoy recordando ahora del capítulo 7, en el primer Euskera moderno, por ejemplo, la influencia de Larramendi, ¿no?, en su época y posteriormente es, en fin, de tal magnitud que prácticamente empapa todo ese periodo. Y por tanto, bueno, pues tiene una presencia absolutamente central en el capítulo. Lo mismo ocurre con el movimiento del Euskal Pizkundea, en el capítulo redactado por Iñaki Camino, para el segundo Euskera moderno, y todo lo que aparece en ese caso relacionado con la evolución de la lengua literaria y de las propias ideas lingüísticas sobre el euskera, ¿no? Las ideas sobre la regularidad de la lengua, sobre la pulcritud, la limpieza de la lengua, etc. Y finalmente, bueno, al estar ya próximos al periodo en el que la lengua conoce un proceso de unificación literaria, de estandarización, es precisamente en el paso del capítulo octavo al capítulo noveno donde encontramos las referencias más importantes, evidentemente, a este proceso, al proceso de unificación de la lengua, que bueno, viene relatado, aparece narrado con todo lujo de detalles, diría yo, en el capítulo número 9 que ha escrito Pello Salguro. Además de eso, evidentemente, al tratarse del periodo en que, digamos, por primera vez y de manera sistemática recopilamos datos sobre la situación sociolingüística, bueno, pues en fin, todo esto tiene cabida en el capítulo junto con cuestiones de otro cariz, de otro matiz, como puede ser la evolución de la política lingüística o la relación ya de la lengua vasca no con las lenguas de su entorno, es decir, con las lenguas vecinas, sino con lenguas de influencia, digamos, global, universal. En este caso me refiero al inglés y su presencia, bueno, pues en el ámbito de las nuevas tecnologías y por supuesto su influjo en la lengua vasca. Bueno, de esta manera muy rápida y abreviando seguramente más de la cuenta, queríamos presentar un poco el estado actual del proyecto. La idea es tener los materiales ya recogidos, estructurados, interrelacionados entre sí para finales de este año y conseguir llevar ya a la imprenta una primera versión que sería en euskera, una versión del euskera, del libro en euskera. Como a la vez los autores han estado trabajando en las versiones en castellano, en español, a lo largo del 2013, en fin, yo creo que es real, es posible pensar en una edición de la obra en castellano, y de cara a la difusión en el ámbito internacional, y esto es algo que nos planteábamos desde el principio, queremos también una edición en inglés, ¿no? Una edición en inglés que, en fin, podemos situar de momento así con carácter muy provisional en el 2014, y para esto sí que nos planteamos la ayuda o la conveniencia, al menos, de trabajar con una editorial que tenga gran difusión en el ámbito internacional, ¿no? De momento, por lo tanto, nada más. Esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos adelantar. De todas maneras, me daba pena que nos fuéramos con las manos un poco vacías del día de hoy, y por eso sí que he traído aquí la referencia de una breve historia de la lengua vasca que acaba de salir publicada. La hemos escrito entre Xavier Zabalza, que es un historiador navarro, y yo,
Y la ha publicado el Instituto Etxepare de Lengua Vasca. Es una breve introducción de carácter muy divulgativo, en principio para ser llevado, bueno, pues a ferias en el extranjero, pero bueno, que tiene, yo diría, que elementos que también pueden interesar al país. Lo podéis encontrar en esa dirección web, dentro, es decir, está publicado en papel, pero también tiene una edición electrónica completa en esa dirección que aparece ahí. Y nada más, por mi parte, simplemente desear que la próxima vez que nos encontremos o que vayamos a hacer una presentación de la historia de la lengua vasca tengamos ya el libro aquí. Gracias, nada más. Hasta luego. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, orduan, bandera, ez dakit, astelenean hasi ginenean, urruti xamar, zegoen orain dikan guruko eguna, duda, eta biltzar honi amaiera eman behar dugu. Bueno, amaiera hori emateko, Joseba, galdera bat egiteko tartea dago? Galdera bat egiteko? Bueno, noski, nola ez. Lagurrak badia bai. Lagurrak badia bai. Zer bandera ikusten diozu kanpo eta garen historia gurutzatzen ari zuen. Zeratzeako lehen kronologia erlatiboak ziren batzuk, orain kronologia absoluto izan dituzke. Edo, zein da, historia gurutzatzen ari nabaltan ez bat, eta bat guztien. Biak batera itearena, ekaitz. Bai, bai, bueno, ideia nausiki da, hain zuzen ere, behingoz, monografia sendo bat egitzea, bai? Eta monografia horretan, alik eta elementu gehienen berri ematea. Eta kasu honetan ez bakarrik kanpo historien faktoreen berri, baizik eta baita zea hizkuntzaren berri ematea. Horrek kronologia absolutua erlatiboarekin zer lotura duen, jakina, zea parte historikoa nolabait kronologia absolutua geratzeko aukera badaukagu eta fin, hor gauzatuko da. Bestean aldiz, ez? Fin, historiaz ez garenean ari, baizik eta aurreko garaiez, ba, zailtasunak handia odia, eta esate baterako aurre historiaren kasuan kronologia erlatiboa ezinbesteko tresna edo lana bezala. Beste daten bakar beste honetan. Bai, 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 hori da, hori da. Baina, zera, sintesiaren, ideiaren barruan dago hau ere. Zera, izaera, bikoitza, izatek. Eta, eske gainea, askotan oso zaila da, ez? Muga jartzea, historia mota baten eta bestean artean. Hori oso zaila da itea. Eta azkenean, hizkuntzari eman nahi baldin bazaio garrantzia, nahi eta nahi ez, zera, barne historiako, barruko historiako elementua sartu behar dira. Abituan? Sí, tenia un comentario. Has escrito la lengua como un proceso, ¿no? Siguiendo a Junco, y el proyecto también como energía, proceso. A mí me gustaría mucho que este proyecto terminara en un libro, cosificado, producto, final, cerrado, que después suceda como a la obra de Michelena que se ha publicado, que ayer un ponente recordó que faltaban algunos elementos, algunos artículos. Creo que deberíais considerar muy seriamente la publicación, no en CD-ROM y en PDF, como habéis planteado hoy, sino avanzando un poquito más hacia lo que se está haciendo ya en muchos sitios, que es edición digital, se está haciendo aquí con las cerradas, se ha hecho con el manuscrito, con el manuscrito, no puedo con el Cerro Galicano. Sería una pena que el Cerro Galicano esté en una versión moderna, en forma de base de datos totalmente navegable, actualizable, dinámica, y que no habrá así reciente que dé en una cosa cosificada, estática, a la que parte de eso pueda llegar. Yo sugeriría por lo menos que la bibliografía se pueda descargar, se pueda actualizar la bibliografía en formato de exportación de datos, de bibliografía con metadatos bibliográficos típicos, los índices de autores, los índices de materia, las referencias, un montón de aspectos que estén en un formato no PDF, que es un formato estático para pantalla, que sea algo dinámico, que se trabaje ahí con formatos electrónicos de tratamiento de contenidos actuales, no digo del futuro, no actuales. Esto, bueno, es algo que se puede hacer con relativamente poco presupuesto si tenéis tecnólogos a vuestra disposición que les pueden ayudar en eso. Y nosotros os podemos ayudar en eso porque trabajamos en edición digital y porque tenéis aquí grupos que lo hacen.
es cuestión en el UIA, por ejemplo, también trabaja y me funciona mucho que el diccionario, creo que el diccionario espacial ya esté disponible en edición digital pronto, y como tal versión, una colección de datos, como es un diccionario, se actualiza constantemente. Pero estas cosas de referencia, ¿qué sentido tiene si quedan cosificadas, ¿no? Habrá autores que quieran continuar añadiendo información nueva, hallazgos nuevos, nuevas hipótesis. Entonces, un planteamiento así, me ha gustado que lo has planteado como un proceso, pero si se termina en un libro publicado, pues será un poco frustrante. En relación con, con esta idea de un producto acabado, es verdad que nuestra intención es que la energía ya se convierta en ergo, ¿no? Queremos ver el producto, pero no queremos un producto absolutamente cerrado. Yo siempre recuerdo unas palabras de Borges, que decía que un libro cerrado, un texto cerrado, solo pertenece a la esfera de la religión o del cansancio. Pero bueno, o nos cansamos y lo cerramos, o es que creemos demasiado en aquello que hemos hecho. Pero es verdad que una obra de referencia de estas características, que siente, digamos, una base sólida, también es necesaria, aunque luego puedan venir estudios posteriores, investigaciones que vayan a complementar esto. Si con una edición digital podemos también, digamos, salvaguardar esa parte, perfectamente, perfectamente. Tomamos buena nota, gracias. Vale, bueno, por lo tanto, Joseba, que el chico yo... zenbat ditugun edo zenbat garen, ez? 300 ez, baina bueno, ikusten dudanagatik 30 baino gehiago bai, eta hori ez dago gaizki, azkenengo 30 urteetan esate baterako edo aurrekoetan ziren kopuruekin konparatuaz, ezta? Hori gaietan ere ikusten da, eta baita ere parte hartzaileetan, lehenola gainetik egin dute zerbait kalkulo txiki bat programa hartuta, batez ere lehendabiziko bi eguni dagokienez, kongresu baten tankera garbiago horrek baitzuen, zera hirugarrenak eta batez ere gaurkoak baino, eta ateratzen zaidan horrelako zerbait da, alegia sei ponentzia eman izan dira, eta 18 bat komunikazio, hoietarik, nolazpai, jente berriak, hots duela 5 urte, edo duela 10, izan ez zirenek eman dituzte, eta komunikazioetan ere, 18-tik 12, nik uste dut, 12, 11 horre biliko dira, baina zera berria zirela, ezta. Eta are, nolazpait, klasikoago edo, en fin, jente helduagoarekin, eta planteatzen zen, hirugarren eguneko ere, 9 hitzalditik, hiru pertsona behintzat aurreko kongresuetan izan ez zirenak, edo behintzat ez ponente bezala izan dira. Nik esango nuke, ez dakit, 166 ote den berrikuntza, baina bueno, 150 geldituko balitz ere, ez dagoela bat ere gaizki. Hemen dagoen jendearen batez besteko adina, nik esango nuke, en fin, ez dela, oen di jubilaziotik urruti dagoela, alegia, eta ikusirik noski fideltasun erabatekoen bila ezgoaz, esan nahi dut, diakronista izatez aparte bada jendea bestelako gauzak ere badena, zorionez, esan nahi dut, dialektologoak badira, bestelako, en fin, filologo ertxiagoak ere badira, eta bueno, zorionez badira ere, nolazbait teoria linguistikoaren ikerketatik euskararen historiari ere begiratzen diotenak bere momentuan
bat eta bestea kombinatzen maixuak zerak Koldo Mitxelenak berak egin zuen bezala. Beraz, alde hortatik mugitu izan da, pixkate nekosoa ere behar bada zenbait kasutan, izan ditugu seguru hainbat eta hainbat akats hau egiterakoan edo performantzean, orain esaten den bezala, akatsu egitariko desente uste dut, aztuko ditugula bere alakoan, batez ere testuak, alegia argitalpena, aurreko aukeretan baino pixka bat lentxiago prestatzeko gai baldin bagara, eta uste dute zera kompromisua ere horretarako har genezakeela. Nolazbait antolatzaile taldean, veteranoetarik, naizelarik, Joakinekin batera ikusiko zenuten bezala berrikuntza, horri izan da agian beste tokietan bezain garrantzitsu. Eskertzen diegu noski sartu diren berriei ekarri duten ideia, lan eta esfortzua. Espero ezagun, beraz, laugarren biltzarrerako batzuk eta besteak armak prestatzen joatea, ezta? EPEak eta zerak oraindik nik uste dut deskantsua datorrela eta bere momentuan zertu ahalko dugula, ezta? Planteatu ahalko dugula. Hori bai, oantxe aurkeztu berri denarekin amaitzeagatik, noski zor hori uste dut gutariko askoren burutan izan dela aspaldidanik, ez? Baina lanean eskua jarri bitartean gutxik kontura zitezkeen, horren interesez aparte horrek eskatzen duen lan erantzia, eta ni zalantza egingo nuke horrelako proiektu bat duela 5 edo duela 10 urte egin zitekenik maila batekin. Zan nahi dut, inori errespetua faltatu gabe, aipatu den lanen bat da esposizio bateko katalogo bat. Eta beste alde batetik, Ibanek aipatu duen bezala, zailtasun diferenteak daude, kapitulo batzaten da besteten da bar, noski, baina zailtasuna daude ere bibliografiaren arabera. Eta, espero ezagun, urrengo urtetarako, ez dakit, edizio edo zer berriak eta hobeak izateko aukera izan dadila, noski, holako kongresu eta holako lanen bitartez, izan litezken aurrerapenen bitartez. Beraz, ezkerrak guztioi eta hurrengo arte.